Rumage Dutec, se llama el queso de cabeza. ¿Rumage Dutec? Dutec. Y entonces hoy tenemos Rumage Dutec y oh. Jean Nouvel. ¡Oh, la, la! ¿Y qué? ¿Cuál es? Esto que es queso de cabeza, parce. ¡Ah, es queso de cabeza! Charcutería criolla, parce, con criollo, vea, hasta el este es criollo, vea. Total. Bueno, entonces, Mercedes, bienvenidas y bienvenidos a Cigar Chicote. Y hoy es el turno de darle el lugar que merece a su majestad, el cigarro criollo. Y para esta oportunidad, pues, me va a compartir Juancho, que ya muchos y muchas lo conocen porque me ha acompañado en muchos los videos de Cigar Chicote, porque considero que es otro fumador ávido que ha fumado bastante criollo y es un defensor del cigarro criollo colombiano. Juancho, mi hermano, nuevamente gracias por estar en Cigar Chicote. No, a vos, hermano, muchas gracias por la invitación y más aquí con Cigarrito Criollo. Pues nada, la invitación que le había hecho Juancho era realmente hacer este video fumando un cigarro criollo y pues adelantando un poco a lo que se pueda venir en la caja de comentarios, pero finalmente esto termina siendo un elemento de nuestra idiosincrasia y la historia colombiana, y la idea también es darle el espacio en Cigar Chicote, pero vamos a hablar muy largo y tendido sobre lo que es el cigarro criollo. Pero entonces, para el ejercicio yo le había puesto a Juan a que eligiera dentro del repertorio de criollos, de los que yo en alguna época fumé y que considero que, pues, a mi parecer son decentes y buenos. Y Juan, pues, eligió en esos momentos uno que es de... Colonial. El Colonial, que el Colonial es de la marca Pullanas. Es uno de los de la línea corriente que maneja, además del corriente que maneja Pullana. Ellos manejan otros corrientes, entre esos el Pullana. Y en mi caso, yo me estoy fumando este, que no tiene anilla, pero, y yo le decía a Juancho que la idea en este en particular es porque tiene una carga emocional muy fuerte, muy grande, pero también ya vamos a hablar del tema. Juancho, mi hermano, cuéntame. Yo veo que en la mesa tenemos un repertorio de nuestra gastronomía colombiana. Cuéntanos cuál es la propuesta y la intención, que eso ya lo hemos hablado muchas veces, pero que hasta por fin hoy lo vamos a materializar. ¿Cuál es la idea, mi hermano? Pues dejar tanto es lo mismo, dejar y apropiarnos también de las cosas que se están perdiendo. Hace poquito estuve dándole una vuelta a Boyacá y los oficios de antes se están perdiendo un montón. Entonces, por ejemplo, con el paso de la industrialización, las cosas artesanales se vuelven mucho más industriales. Entonces, si a la gente le gusta el jamón serrano, que no tengo nada contra el jamón serrano, aquí hay quesito de cabeza, génovas, queso de hoja, no es gouda, pero sí es de hoja hecho de artesanos. Aquí boyacenses. No, y también la idea es que sin pretensiones, porque obviamente entendemos que existen unas reglas y unas etiquetas en el tema del maridaje, pues realmente con un criollo que es de los cigarros más nobles y que definitivamente para el campesino y el lanchero en Colombia es uno que le salva del agotamiento, del cansancio, pues a mí me parece que podemos maridarlo perfectamente con lo que tenemos hoy. Entonces, Juancho y yo nos pusimos como en la tarea de traer cada uno como un acompañamiento. Yo por mi parte, en bebidas, traje un bolegancho que es de mi tierra de Santander, bueno, es norte de Santander realmente, es ocañero, pero es un bolegancho, es muy rico. Juancho, ¿vos qué te propusiste para tomar de acompañamiento? Algo que muy seguramente en Europa no tiene ni es sabajón. Y de Boyacá Los Campos. Yo por mi parte también traje hormiguitas culonas para hacer el maridaje, porque con Gabriel en algún momento él me recomendaba con qué perfiles de tabaco hacer el acompañamiento de la hormiga culona. Y por su parte, Juancho, trajiste lo que es... queso de cabeza, que es pura charcutería criolla, y génovas. Ellas por artesanos boyacenses. Y un queso bien particular que siempre se guarda en hojas de plátano o de guaque, dependiendo de la parte campesina que estés, que es un queso cremosito, delicioso para el tabaco. De hecho, bueno, eso sí es verdad, es muy intenso. De por sí a mí el queso de hoja siempre me pareció muy rico, pero te confieso que va a ser la primera vez que lo voy a comer. Ah, ya, con tabaco. Deje de comprar queso Gouda. Y vea que sí tiene la misma intensidad, el mismo amargorcito, literal. Pero como con 200 mil pesos de diferencia. El aroma ya, cacao. La idea es eso, empezar a fumar y a compartir un poco acerca del criollo. La idea es que vamos a hablar un poco, y pues muy pocas veces también uno ve en internet o en redes sociales que haya gente fumando y hablando sobre el criollo. Entonces, para empezar, mi hermano, a mí me encantaría que me contaras un poco, yo sé que tú ya nos has explicado, pero retomar puntualmente, ¿en qué momento de tu vida llega el criollito a ti? Bueno, el criollo siempre en la universidad, compartiendo con comunidades indígenas, sobre todo aquí del centro del país y del norte, desde más o menos como los cancuamos, los coguis,
y aquí con representación de los barí, de los muiscas, ¿sí? Es una planta sagrada, ¿sí? Es una planta que pues digamos ha perdido su valor espiritual y ha tenido un valor más comercial. ¿Y hace cuánto estás fumando criollito? Yo creo que hace como unos 10 años ya. ¿Te acuerdas de tu primer criollito? Sí, porque digamos que el criollo, al no tener los procesos de fermentación, de cuidado con la hoja como los tienen los grandes habanos o los grandes puros, pues el golpe de nicotina es mucho más fuerte. Entonces, pues yo nunca había fumado ni siquiera cigarrillo cuando fumé mi primer chicote, porque pues estaba en una ceremonia en una maloca indígena. Y el golpe de nicotina casi me hace vomitar, mareo. Salud, parcero. Saludcita, dame. No, qué rico. No, marica, qué rico. Qué buen mariaje. Perdona, y entonces continúa. Entonces fue un criollo hecho por los mismos indígenas ahí, cogido de sus plantas de tabaco, porque pues digamos que la riqueza en los pueblos indígenas no se mide tanto por cuánto dinero tengas, sino por tus cultivos y tu chagra. Entonces una buena chagra tiene que tener en el centro una mata de tabaco. Oh. Grande, porque de ahí se desprenden muchas medicinas para la comunidad y los chamanes y bueno, el cacique o el que esté al mando de la comunidad. Entonces, si hay buen tabaco, eso quiere decir que es una comunidad próspera, igual que la hoja de coca. Wow, qué bacano. ¿Y eso en qué año fue más o menos? Eso tuvo que haber sido más o menos para el 2013. ¿2003? 13. O sea, de marca entonces prosperidad una plantita de tabaco. Sí, claro, de marca. Como la enseñanza de los abuelos, recordando que el tabaco dentro de la cosmogonía de muchos pueblos indígenas es un abuelo. Entonces, si el abuelo está bien, la comunidad está bien. A diferencia de nuestra cuestión occidental, hay mucho respeto por los mayores en la cultura aborigen. Claro, de hecho, eso lo hemos conocido acá en el canal también gracias a ti por las entrevistas que hicimos en Tabaco Ancestral. Y bueno, yo por mi parte, estoy fumando este en particular sin anilla porque mi primer tabaco fue en Valledupar, en el 2012. Y a mí, mi primer tabaco fue un tabaco cubano que me regaló un amigo de una amiga, o sea, el amigo de una amiga mía con quien yo vivía en Valledupar en un hotel. Ella se llama Masha, es rusa. Y el tipo creo que era cubano, no sé dónde era, y el tipo me regaló un tabaco. Pero no era cubano, pero no era habano. Y cuando yo lo vi, me acordé de mi nono. Porque mi nono fue torcedor de cigarro criollo y de cigarro en pie de cuesta. Y cuando empecé a fumar fue como recordar mucho de mi nono, ¿sí? Y recordar también pues algunas cosas que uno veía en las películas, porque obviamente yo no tenía ni cortador, ni encendedor. O sea, tenía un briquet. Y obviamente yo lo corté en esa época con las muelas. Porque yo como veía a Aníbal Smith de Los Magníficos que... Y de hecho ese era un figurado, el que él me regaló. Y yo feliz lo fumé y después buscando en Valledupar no encontraba. Ni encontré gente que fumara tabaco, ahora sé que había. Y cigarros tampoco conocí. Solamente encontraba criollitos y uno en particular que era Comandante. Ah, sí, sí. El Comandante de Piedecuesta, que es de nuestro amigo Jason. Pero cuando hablaba yo con Jason, yo le decía, no, mire, yo fumaba uno que tenía una anillita verde con amarillo y qué tales. Jason me decía que esos eran falsificaciones que hacían en Venezuela. Y que llegaban a por ejemplo, a Valledupar y a esa zona circundante, lo que es La Guajira y el Cesar. Yo no tenía ni idea. Y yo por mucho tiempo, como por unos 4 o 5 años, creo, fumaba solo criollo y ese en particular. Entonces, cuando yo por fin doy la oportunidad, cuando hablo con Gerson, el heredero de la marca Comandante, me explica eso y me entrega estos. Y yo creo que estos son de los últimos que él en aquella época me dio. Y sí, por honrar esa compra de tabaco chiviado, de la marca chiviada, yo dije, no, voy a fumarme este en honor a que, porque ese fue mi primer, realmente no fue mi primer tabaco, pero sí fue con el que me formé, al igual que tú, porque tú decías algo que es muy cierto, los golpes de nicotina que estaban al comienzo, sí, claro. Uy, madre. Al obtener esos procesos de oxidación y de maduración en los tabacos, pues la nicotina que hay en estas hojas verdes prácticamente es mucho más grande. Entonces, cuando pasas del criollo a un puro, un habano, no lo vas a sentir tan fuerte y vas a poder disfrutar otros matices de sabores, de olores, porque un criollo no tiene la particularidad que no va a evolucionar como un buen puro, un buen habano, sino no hay esos tres tercios que hablan ellos, ¿sí? ni esos sabores como tan exóticos al tener tanto cuidado, porque eso es una... Bueno, aprovechando que Juan ha puesto sobre la mesa el tema de la fermentación,
Quiero tomar esta oportunidad para hablar sobre los procesos por los que pasa una hoja de tabaco, porque si bien el propósito de estos videos es pues dar un reconocimiento al tabaco criollo, también es importante advertir que estos no cuentan con muchos de los procesos de los que voy a hablar a continuación, lo cual hace que sus compuestos inorgánicos no hayan sido procesados de forma natural. E incluso la misma nicotina no se logra depurar y refinar, pues por decirlo de alguna forma. Bueno, y a todas estas, ¿por qué es importante que una hoja sea secada, curada, fermentada y añejada? Y es porque esto reduce los impactos que puede tener los compuestos del tabaco en el organismo. Algunos de estos efectos los expusimos en uno de los episodios de Tabaco Colombiano, cuando hablamos sobre las descompensaciones en la salud del fumador. Y antes de entrar en materia, la información que voy a compartir la tomé de agrónomos como por ejemplo el colombiano Roberto Coronado, quien trabajó pues por muchos años en el ICA y de hecho fue creador de varias o de algunas variedades de tabaco negro colombiano. Y el otro es el ingeniero agrónomo Mario Ruiz, quien trabaja con la fábrica AJ Fernández y quien pues tuve yo la oportunidad de conocer en algunas de las charlas que organiza el equipo de Cigar Podcast. Pero bueno, ya entrando en materia, podemos, por ejemplo, hablar en primer lugar de, por ejemplo, de la curación. Y es que sin contar, por ejemplo, con lo que es la cosecha o la recogida pues, del tabaco, este sería el primer proceso de la hoja en donde se somete al secado, pues dependiendo de los métodos, porque ya hay diferentes agentes que utilizan para secar la hoja o incluso en las técnicas de recogida del tabaco, ya sea el deshoje, o sea, hoja por hoja, conservando parte del tallo de la hoja o incluso prácticamente la plata entera, como sucede con los broadleaf americanos. Pero en esencia, durante esta etapa, la clorofila comienza a sintetizarse y comienza a metabolizarse los compuestos de la hoja, lo que se vería reflejado, por ejemplo, en su tonalidad. Y es que en un promedio de una semana, la hoja tomaría un color amarillo, producto de la formación de la transformación pues, de la clorofila a la xantofila, que es ese pigmento fotosintético que le aporta ese tono amarillo. Posteriormente viene un periodo de 25 días aproximadamente de secado en el limbo. Por ejemplo, en el caso de las conocidas capas candela, se busca un secado acelerado con el fin de evitar pues, que la celulosa de las hojas no se degrade mucho y que con ello haya una mayor carga de nitrógeno, proteínas, almidones y pues por supuesto también la clorofila, evidentemente no solo por su color verde o amarillo verdoso, sino porque también tiene unas notas herbales amargas y algo florales que curiosamente es usual también encontrar en los cigarros criollos. Pero bueno, retomando la etapa de la curación, aquí también comienza a generarse unos pigmentos como amarillo ocre rojizos, que son el resultado de la producción del pigmento residual de la degradación de la clorofila, conocido como los carótenos. También hay un proceso de secado de la vena principal que tomaría en un promedio de 12 a 20 días para secarse, pues dependiendo de la variedad de la hoja. Y en esta fase de curado se comienza a degradar, por ejemplo, los almidones que pasan a convertirse como en azúcares más sencillos, así como los compuestos nitrogenados, siendo el preámbulo ya para lo que es la siguiente fase, el cual es la fermentación. De esta etapa se desarrolla con el apilonamiento o empacamiento pues, de las hojas de tabaco, las cuales son sometidas a humedades, temperaturas y presiones, además también de que las desempacan los pilones, rotan las hojas y vuelven a empacar los tabacos otra vez y se repite este procedimiento según el objetivo que se busque. Sin embargo, la finalidad vendría siendo la de sintetizar y degradar los residuos inorgánicos que no se metabolizaron durante el periodo de la etapa de curado. Asimismo, también se definen y se potencian las propiedades organolépticas, ¿cierto?, del tabaco pues, al momento de disfrutar un cigarro. En la fermentación se aprovecha y se potencia la flora bacteriana para degradar y sintetizar la celulosa. Los almidones, por ejemplo, lo que comentábamos, pasan a ser azúcares simples. Los compuestos nitrogenados como las nitrosamidas, que son las que están asociadas con ese sabor amargo de un tabaco prácticamente crudo. Y pues según la microbiota del suelo y de la variedad de cada uno de esos tabacos, se perfilan y se refinan las propiedades organolépticas, dando pues un tabaco balanceado y muy disfrutable. Bueno, aquí también quiero hacer mención de un aspecto sumamente relevante y es que dentro de la flora bacteriana se encuentra la Saccharomyces cerevisiae, que es un hongo unicelular que para no complejizar la explicación, se trata de una levadura la cual habita en sustratos ricos o en exudados o savias dulces
y que pues comienza su labor de catalización precisamente gracias a la humedad, el calor y la presión. Y antes de terminar con la explicación de esta etapa, me gustaría hablar de que pues existen una diversidad de técnicas de fermentaciones, como son las hidráulicas, en las cuales sumergen las pacas en piscinas, o también las denominadas bulling, que es donde se aumenta la presión y la temperatura en las crojas, o incluso la técnica del late tower, que consiste en controlar temperatura para que no ascienda mucho y prolongan esa fermentación por periodos de hasta 6 meses. Pero pues con todo esto, lo que quiero decir es que hay una gran variedad de métodos de fermentación, pero que en general yo podría considerarlo que existirían o se podrían agrupar en dos grandes categorías, que son, por ejemplo, en primer lugar, las de tipo regular, que pueden llegar hasta 45 días o un poco más, y aquellas que buscan alcanzar esa hoja madura, cuyas temperaturas y tiempos de fermentación son tan altos y prolongados, pues más que los que son regular, la fermentación regular. Y pues ya que hablamos de los maduros, estas condiciones de fermentación requerirían unas especificaciones de la hoja, pues con una alta oleosidad y que sean pues gruesas, porque pues de lo contrario se deshacerían, ¿cierto? Por lo que las variedades que suelen destinarse a este proceso serían las Corojo, las Broadleaf, las Mexicanas, las Nicaragüenses, las Brasileras como la Arapiraca y la Mata Fina, pues como por mencionar algunas. Y finalmente vamos a hablar sobre el añejamiento, en el cual se buscan los refinamientos de los aromas y los sabores del tabaco. Bueno, y es que para lograr esto, muchos de los productores de tabaco coinciden que hay un criterio fundamental, pues además de las óptimas condiciones de conservación, y es que la hoja tiene que conservar su vena central, que es la que ayudará a que se continúe con la metabolización y degradación de la nicotina, por ejemplo, por lo que mayores tipos de fermentación asegurarían tabacos con unos cuerpos balanceados, de una alta intensidad en sus sensaciones, pero que irá reduciendo su fortaleza y por ende la cantidad de nicotina que se puede encontrar. Por lo tanto, quiero reiterar que sin venas en las hojas no habría añejamiento, lo cual es un tema que Javier Blancos Urgoiti continuamente se la pasa recordando, pero no significa que un tabaco añejado sin vena no sirva para armar un buen puro. De hecho, para poner un ejemplo, y como lo compartió en su momento Javier Blanco en un live de Instagram en octubre del 2023, en Nicaragua existen hojas sin vena que se van perfilando y a las que llaman burras, gracias a que las meten en unas barricas de diversos espirituosos, de licores espirituosos, para que con ello adquieran un sabor premio. Ya finalmente viene el proceso de guarda y envejecimiento de nuestros puros en nuestros sumidores, que su efecto no podría ser comparable al procedimiento que compartí con ustedes anteriormente en el tema del añejamiento, pero hay expertos que debaten y defienden que existe una microfermentación en los tabacos durante nuestro proceso de guardado en los sumidores, ya que al estar enrollados y agrupados con otros cigarros, contribuyen en la evolución de sus perfiles, para lo cual, y ya en otros videos de tabaco colombiano, hemos hablado, por ejemplo, de la metodología que propone el chino Min Rong Ni, o por ejemplo, recomendaciones para evitar el contacto de habanos con otros cigarros del Nuevo Mundo, o tener en cuenta, por ejemplo, los pro y contra respecto a conservar un puro en celofán, de acuerdo al análisis que realizó Ernest Zakaria en su canal Un País para Fumarse. Pero, ¿te acuerdas que nosotros, Javier, sí nos decía algo, que el tema de que por salud él no recomendaba, por ejemplo, este tipo de cigarros, por lo mismo que tú decías, de que no sea sí, depurado, obvio, como esos componentes, las nitrosamidas, o digamos que los componentes inorgánicos del tabaco? Pero, parce, yo te digo, en mi experiencia y en tu experiencia estoy seguro, hay criollos de criollos, marica. O sea, hay criollos que uno los fuma y uno, a mí particularmente, terminó pura hojarasca. O sea, hoja seca, o sea, de pronto porque no fueron bien conservados en los sitios donde los vendían. Era lo que te decía, Emanuel. Prehispánicamente tú nunca vas a ver que algún indígena, por ejemplo, los norteamericanos con las pipas, hayan tenido cáncer de pulmón, de lengua y demás, porque pues primero no es que lo hicieran como nosotros por ansiedad y demás. Todo el que probó un habano, un tabaco, sabe que esto es de tiempo y dedicación, o sea, no va a ser con la misma ansiedad, sino es un tiempo casi que ritual para uno mismo o con la conversación que tenga. Eso por un lado. Por otro lado, nunca se pasaba el humo. No sé en qué pedazo de nuestra historia reciente empezamos a tragarnos el humo del cigarrillo o de los tabacos, porque mucha gente piensa que eso siempre se va a los pulmones y pues un buen fumador, decían los abuelos, nunca pasa el humo de su boca. Nunca fuma por ansiedad, nunca fuma por problemas, sino por todo lo contrario. Eso es una celebración, una protección. Por ejemplo, hace poquito que estuve en el Amazonas, ellos no lo utilizan así como chicote, sino como rape por las narices, en polvo.
y entonces solo lo hacen para cuando se van a ir a casar. Entonces no es una cosa que como ahora la tenemos, y con la gran mayoría de cosas que tenemos a la mano hoy en día, se vuelve un exceso, y los excesos siempre son malos. Entonces es para reflexionar si realmente es tanto el problema del tabaco o el consumo como la gente lo tiene. Es muy cierto, y además por lo que tú dices, finalmente en qué punto nos llevamos el humo al pulmón, fue a raíz del cigarrillo. Porque como el cigarrillo, después de venir un proceso de que venían... O sea, finalmente el cigarrillo del siglo XX era un cigarrillo para consumir rápido y en cantidad. Y obviamente el tabaco rubio, que lo pensaron en tabaco rubio precisamente para que, en comparación al tabaco negro, que era mucho más fuerte, el tabaco rubio, en compensación al tabaco negro, la cantidad de nicotina queda en boca. Con el rubio y con la cantidad del rubio en los cigarrillos, pues obviamente tenían que compensar o sopesar esa dosis de nicotina, y la mejor forma era echársela a los pulmones. Claro. Entonces ahí un poco empieza a dislocarse o tergiversar lo que tú mencionas, ¿no? Esas tradiciones del consumo, de cómo era, incluso en la época prehispánica y colonial, parce. Pero bueno, porque por ejemplo, yo qué podría decir, por ejemplo, tú en los sabores de un criollito, ¿qué puedes percibir? Por ejemplo, a mí particularmente, y ahorita que llevaba rato sin fumar criollito, ese olor a tabaco, yo antes con los cigarros premium de ahora, yo decía, no, a veces no percibo ese olor a tabaco como de nostalgia, sí. Y parece a mí con un criollito me pasa eso. Yo creo que a veces es como por conexión emocional que uno dice. Exacto, por conexión emocional. Hay una cosa que pasa en todo, sea el habano más fino o el criollo más criollo, es que el tabaco tiene que saber a tabaco. Sí, eso siempre nos ha quedado claro. El tabaco siempre sabe a tabaco. Ahora, las diferencias es por sus fermentaciones. Eso no tener... Hay una cosa que en la paleta de sabores es como pimienta, ¿cierto? Aquí los picantes y la acidez se siente mucho más fuerte en la gran mayoría de criollos. Sí. Entonces no es que vayas a sentir un sabor a bergamota en un criollo, ¿cierto? Pero sí, esos sabores a pimienta, sí, esa acidez. Tierra, en medio de todos, la tierra, claro, se sigue percibiendo que es algo primario. Dependiendo, porque yo sí he sentido tal vez un poco de diferencia por el terroir de la costa atlántica de nosotros a la parte de Santander, en los criollos. Sí. Entonces, y también en los puros llamas... Mejor hecho de Colombia. Bueno, aquí hago otra breve intervención para compartir que incluso en la oferta de cigarro criollo, en su época de apogeo, existió diversas variedades de vitolas, como por ejemplo fueron el romo, que sería el equivalente como al robusto, los reina, que era como una especie de romo más cortico, los panetela, que era un cigarro intermedio entre el romo y la calilla, el calillón, que era una calilla un poco más larga y gruesa, y la calilla, que es un cigarro de tabaco con la longitud, volumen y peso equivalente a un cigarrillo, y que pues en Colombia uno puede encontrar todavía lo que son el romo y las calillitas. En mi experiencia hay criollos de criollos, y hay criollos que yo considero que en medio de todo hacen unos procesos de añejamiento en la hoja interesantes. Uno encuentra marcas, por ejemplo, incluso esa que tú tienes ahí de Puyana, por ejemplo, las de, en medio de todo, José Correa, el es un cigarro que tiene un tabaco con un color muy bonito, los de Gabriel Pico, que tienen un añejamiento, los criollos, estos de Comandante también, y uno logra percibir, más allá del tema de los sabores primarios que uno puede encontrar en un criollo, que me decía alguna vez el señor Luis Habanos, que él decía que ha fumado criollo y es porque lo disfruta, ¿sí? Él sabe que es un criollo, pero lo disfruta. También no es para todo el público y tiene sus contextos y demás, o sea, y es raro, aunque yo lo he dicho, en la selva fumarse un habano. Una vez eso para moco, a mi tío así, llevaba, creo que un Montecristo. Y que también se disfruta. Sí. Pero pues hay que estar más delicada la humedad y demás. En cambio, un criollo es todo terreno. Lo puedes fumar desde a los 4.000 metros de altura, a nivel del mar, y se disfruta también, dependiendo, claro, para qué lo utilices. Sí, claro. Y es que finalmente un criollo, y eso hay que también dejarlo claro, el criollo finalmente siendo picadura de hoja y vena. Uno mira la tripa. Esto no es tripa cigarro larga, ni ha llegado 3 años en barricas de Jerez, nada, vainas. No, y finalmente entonces lo interesante es eso, que obviamente con el tema de nicotina y las raíces, obviamente también es fuerte, pero también hay tabacos, por ejemplo, los de Gamos Brevas, también tienen unos matices muy bacanos. Bien más suaves, sí. Pero entonces son picadura y vena, ¿sí? Y obviamente también uno lo empieza a ver al momento de la combustión, que si quema disparejo, que la pirólisis, por ejemplo, es muy, lo negrito es ancho, pero es por precisamente lo que tú decías y lo que nos explicaba Javier, la fermentación garantiza, ¿ya?, que no tenga estos problemas, por ejemplo, en la combustión,
¿cierto? Tal cual, sí. Ni el añejamiento. No va a quemar parejo, ni la ceniza se va a quedar ahí. Sí, en cuanto a construcción, dejémonos de vainas. Sí. Y ya, es muy artesanal, la maldita sea, porque lo que necesitaban era vender. Exacto. No, pero parce, mira que en medio de todo, yo insisto que el criollo es su majestad, porque sin el criollo se hubiera perdido la tradición del tabaco negro en Colombia. Claro. Porque, voy a explicar un poco, resulta que en Colombia en 1870, hasta 1870 nosotros estábamos en un auge del tabaco de la época dorada, que exportábamos impresionantemente a Alemania, a Bremen y a Holanda. Bueno, Alemania y Holanda. Y empezó a decaer porque empezaron a salir hojas como la de la Sumatra en Java, empezaron a salir otras propuestas en producción y entonces comenzó a decaer el mercado interno. ¿Qué tuvieron que hacer los productores internos en Colombia? Comenzar a torcer tabaco, a empezar a enrollar, y así comienzan a surgir los criollos. Entonces, de 1870 a 1900 fue el mercado del criollo. En 1900 empieza a llegar a Colombia el tema de las vitolas y los cigarros finos gracias a cigarreros nacionales que se iban para Cuba y traían esas ideas, marica. Entonces, para mí, realmente, el criollo no solamente resistió ese primer como vacío que hubo en Colombia a finales del siglo XIX, y para mí es el estandarte de que aún se conservó esa tradición del consumo del tabaco negro, mano. Y para mí esto es majestad en medio de lo humilde que puede ser, parce.